Hola, mujer del futuro, te daré mis estrategias de cómo superar esos miedos que no te dejan avanzar. Estuvimos estudiando esta semana. Mujeres, hoy es el día número 33 del reto de 45 días, donde nosotros estamos aprendiendo cómo ser una mujer productiva. ¿Cómo logro vencer todos esos miedos que nos tenemos cada día y que durante toda esta semana ya hablamos de cuántos miedos hay? Miedo a la muerte, miedo al cambio, miedo a la incertidumbre, miedo a no tener trabajo, miedo al cambio, miedo, 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 miedo. Entonces, ayer vimos cómo nosotros tenemos que hacernos amigas del miedo y hoy vamos a hablar de estrategias que a nivel personal he usado para poder nosotros llegar a este, digamos, a este punto y darte las estrategias. Bueno, el arte, las estrategias. Prácticamente tener estrategias es como un arte, o sea, aprender a pensar estratégicamente. Una estrategia es el arte que yo tengo de proyectarme y poder dirigir todas mis acciones con un fin y con algo que me lleve a dar un paso. Mira, a ver, por, digamos, por naturaleza, el ser humano está diseñado para avanzar. Pero, ¿qué te paraliza? Te paraliza el miedo. Entonces, yo quiero darte estas estrategias de cómo nosotros podemos realmente avanzar. Sí. Exactamente. Entonces vamos a hablar de esas estrategias. Entonces, la estrategia, lo que hace una estrategia es que te establece un objetivo, te establece un plan y tú al conocer ese plan, a conocer ese efectivo, a poder ver ese futuro, entonces este miedo es mucho, tiene que ser más grande. Ese objetivo tiene que ser más grande, ese plan, para tú poder vencer ese miedo. Y esa estrategia es con la mujer del futuro. Así que si usted quiere ver a su mujer del futuro y quiere, y usted se sueña y usted se ve la mujer del futuro como logrando cosas, avanzando, lanzándose, atreviéndose a hacer cosas diferentes, entonces esto es para ti, ¿ok? Y por esa razón estás aquí, obviamente. Vamos a mirar entonces cuáles son esas estrategias. La primera estrategia es traer a tu mujer del futuro. Traer a tu mujer del futuro. ¿Quién quiere traer a la mujer del futuro? Yo quiero traer a la mujer del futuro. Hoy llegó la mujer del futuro. Casi no llega la mujer del futuro, pero mi estrategia es traer todos los días a la mujer del futuro. Entonces, digamos que una estrategia es traer a la mujer del futuro. Para uno vencer el miedo, una estrategia es traer a tu mujer del futuro. ¿Por qué? Porque tu mujer del futuro tiene sueños. Entonces, la primera estrategia es establecer tus sueños, tus metas, tus objetivos. Esa es la primera estrategia. Tengo que establecer un objetivo. Marimelda, pero es que el miedo no me deja. Por eso, mi amor, es que estamos hablando de que son estrategias que vamos a trabajar
para superar el miedo. ¿Cuál es la primera estrategia? Traer a la mujer del futuro. Traer. Tenía el radio prendido. Traer a la mujer del futuro. Mira, una estrategia es un arte. Una persona estratégica es una persona que sabe planear, que sabe dirigir, que sabe proyectarse. ¿Ok? Entonces, mira, estaba mirando, estrategia tiene que ver con dirección, estrategia tiene que ver con táctica, tiene que ver con organización, con planificación, con programación, con maniobra, con manejo. Entonces, cuando yo digo voy a establecer una estrategia personal para poder superar mis miedos. Entiendo, el miedo es parte normal de mi vida. Hay miedos, como lo dijimos ayer, que son para sobrevivir y hay otros miedos que son parte de mi vida y tengo que aprender a vivir con ellos. Convive con el miedo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo hoy? Hice una lista. Lo primero que yo tengo que hacer en esta estrategia es, vamos a mirar, muchachas, trajeron el cuaderno, es muy importante que ustedes escriban, traigan cuaderno, diferentes colores. Recuerda que el 35% de lo que tú aprendes y lo escribes con colores y lo plasmas en el cuaderno es lo que va a hacer la diferencia. El cerebro te presta 35% más de neuronas cuando tú escribes. Entonces, vamos a desmenuzar este título. Perfecto. Listo. Vamos a desmenuzar este título. ¿Cuál es el título de hoy? Vamos a ir por partes. Bueno, Marimel, el título de hoy es en el día 33, estrategias de cómo superar el miedo. Perfecto. ¿Cuál es la primera estrategia que yo tengo que hacer para superar el miedo? Ya le dije la primera. Entonces, estrategia. De cómo superar el o los miedos, superar los miedos. Primera estrategia. Tenemos que escribir. ¿Ok? Entonces, vamos hagan como un mapa mental. Hagan un mapa mental. Yo les voy a ir mostrando cómo yo lo voy haciendo y ustedes van haciéndolo. A ese título que van a poner en el centro, usted le va a sacar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, digamos, siete puntos. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar estrategia. Vamos a mirar que vamos a ver cómo. Vamos a mirar que vamos a ver la palabra superar. Vamos a ver que vamos a ver miedos. Entonces, esta forma de ver el tema es una estrategia que vamos a usar para aprender cómo superar los miedos. Dijimos, estrategia, entonces voy a cambiar de color. ¿Qué es una estrategia? Una estrategia es un arte que voy a escribir aquí. Una estrategia es un arte de proyectarme y dirigir
todas mis acciones. Encaminadas a un fin común. Entonces, cuál es el fin que tenemos nosotros con este taller? El fin es superar los miedos. Pero para yo superar algo, primero que tengo que hacer, vamos a ponerle sentido común a las cosas. Para superar algo, hay una lista de miedos, hay 30 miedos. ¿Cuál es tu miedo? ¿Miedo al cambio? ¿Miedo a la incertidumbre? ¿Miedo a la muerte? ¿Miedo a qué? ¿A qué le tienes miedo? Y escribe un solo miedo. Yo le tengo miedo a la incertidumbre. ¿Ok? Entonces, para yo poder superar algo, tengo que saber, obviamente, qué es lo que tengo que superar. O sea, hay una lista, es que le tengo miedo a todo. No, mi amor, usted no le tiene miedo a todo. Usted tiene que decir, yo le tengo miedo a la incertidumbre. Punto. Yo le tengo miedo a la muerte. Yo le tengo miedo al cambio. Yo le tengo miedo a quedar en ridículo. Yo le tengo miedo a la crítica. Tiene que tener una cosa específica. Entonces tienes que hacer una selección. Entonces, primero tengo que identificarlo. Al cerebro le gusta la claridad. Y comienza a trabajar un paso a la vez. No quieras arreglar todos los miedos. No, solamente toma un miedo y empieza a trabajarlo y hazle una estrategia a ese miedo. Recuerda, estrategia es el arte de proyectar, de dirigir todas las acciones diarias encaminadas a un fin determinado. Entonces, ¿cuál va a ser tu estrategia? ¿Cuál va a ser tu estrategia para superar el miedo? Primero, tengo que saber cuál es el miedo. Entonces, eso es parte de la estrategia, sé cuál es el miedo. ¿Sí? Segundo, tengo que traer a la mujer del futuro, porque la mujer del futuro es la que puede, a ver, vamos a verlo así, mujer del futuro. Normalmente, la mujer del futuro es la que tiene ese sueño, es la que tiene esa meta, es la que tiene el objetivo. Pero el miedo no la deja tomar acción. El miedo la paraliza. Entonces la pregunta es, si yo tengo miedo, que es miedo a la incertidumbre, ¿qué es lo que la mujer del futuro desea? ¿Qué es lo que la mujer del futuro sueña? ¿Qué es lo que la mujer del futuro quiere? Y hago una conexión entre esas dos cosas. ¿Ok? Entonces, acepto, luego, ese es el segundo paso, luego el otro paso, acepto que el miedo es normal, porque yo tengo que aprender a conectar en la mujer del futuro, la tengo que aprender a conectar con esta del presente y con la del pasado, que la del pasado es la que tiene el miedo. Entonces tengo que aprender a conectar esas tres mujeres.
Es que esa es mi estrategia. Mi estrategia es hacer una conexión cuántica entre la mujer del pasado o la niña del pasado con la del presente y la del futuro. La del futuro es la que sueña. Como a mí me da miedo de la incertidumbre, ya lo identifiqué, me da miedo porque me paraliza el no saber qué va a pasar mañana. Entonces hay una desconexión entre mi presente, mi mujer de hoy y la del futuro. Yo tengo que traer a la del futuro y decirle, ¿usted qué es lo que quiere? ¿De qué tiene miedo? De la incertidumbre. Entonces voy conectando. Entonces acepto que el miedo es parte de la vida, ¿sí? Ahí vamos escribiendo. Acepto que el miedo es parte de la vida, de la vida. Convivo con ese miedo porque todos los días va a haber incertidumbre. Todos los días hay cambios. Entonces aprendo a convivir con el miedo. Luego, no voy a buscar la perfección, porque si yo busco la perfección, ya empecé a fallar. No busco, ay muchachas, me gustó esa estrategia. No busco la perfección, no busco la perfección. Es mejor hecho que perfecto. Hoy, mi estrategia es hacer el reto por 45 días a las 11:11. Esa es mi estrategia, ese es mi objetivo. ¿Son las 11:11? No. Son las 12:10. ¿Cuánto está atrasada? Una hora atrasada. ¿Está perfecto? No, pero lo hice. Y si lo hice, lo materialicé y me quedó ese ladrillo puesto en la estrategia que me estoy visualizando que voy a crear. No sé si me lo puedes entender, si lo puedes ver. Si no te queda claro, por favor, dímelo. Porque es muy importante que tú sepas que cada día se pone un ladrillo y al otro día se pone otro 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 ladrillo. Y la estrategia es que este plan se cumpla, porque tuve el arte de planear, el arte de ver en el futuro, cómo va a quedar y lo voy armando. Esa es una estrategia, el arte de poder ver con mi imaginación el final y luego voy a generar un plan de generación de todos los días, voy a tener una acción, todos los días voy a tener una acción, a pesar de la incertidumbre. Porque hoy ya materialicé. Enfócate en el presente. Ese es otro punto muy importante. Enfócate en el presente. Hoy, tengo que construir ese edificio que quiero y pongo un ladrillo. Aquí lo tengo, ya lo puse. ¿Quedó perfecto? No, quedó mal hecho. No importa, pero lo hice. Luego voy a tener la esperanza, que ese sería otro punto. Voy a tener la esperanza
de que se va a realizar. Voy a continuar, voy a seguir creyendo que ese fin quiero verlo, pero tengo que construirlo paso a paso. Y voy a aplicar técnicas de visualización cuántica, ese es otro punto, y voy a buscar por qué razón yo quiero ese objetivo, por qué razón yo quiero esa meta. Tiene que haber un porqué muy válido y tener ese enfoque cuántico siempre, enfoque cuántico. Esto es lo que quiero. Lo que yo hago cada día va directamente relacionado a ese punto. Hasta que esto crece tanto, va creciendo tanto de tal manera que se va construyendo hasta llegar al punto que nosotros queremos. Por lo tanto, la toma de acción diaria es lo que va a hacer la diferencia, y hoy he terminado mi día número 33, y al final vas a ver en la escuela cuántica mía, vas a ver video 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 45. Terminaron. Quedó hecho, quedó construido. Esto es una estrategia. Vi el plan, yo lo vi antes de construirlo. Hoy lo estoy construyendo día con día, a pesar de mis miedos, a pesar de la imperfección, a pesar de... Porque lo único que yo tengo es presente. Pero este presente, al otro día, se convirtió en pasado. Y luego, al otro día, vuelvo y hago este hoy, y mañana ya fue ayer, y este será mañana. No sé si ustedes lo ven, yo lo veo. Mañana, esto no se ve. Este es el vacío. Pero ya, como lo materialicé, el video ya quedó, vas a YouTube y lo vas viendo, y vas viendo cómo se va construyendo paso a paso a pesar de la incertidumbre. Entonces, ¿cómo supero el miedo? Con la acción. Porque si yo no tomo acción, el miedo quedó y cada día tengo más miedo y cada día más grande. Cada día más grande, y nos perdemos en el laberinto del pasado, en el laberinto del miedo, en el agujero negro, donde nunca materializamos nada y nos quedamos angustiados y pensamos que lo mejor es la muerte y el suicidio y la depresión. Bueno, mujeres, las dejo. Mañana nos vemos en el próximo video. Mañana ya terminamos con este tema de los miedos para pasar con el siguiente tema de la próxima semana, que ya va a ser prácticamente la última semana, porque hoy es el día 33, nos quedan prácticamente 10 días más del reto, donde vamos a hablar ya de, para ser unas mujeres productivas, lo que nosotras tenemos que trabajar va a ser pasos para nosotros poder organizarnos en la planeación estratégica. Esa es la clave para ser productivas. Luego ya trabajamos los miedos, ya sabemos cuáles son los miedos, ya les di mi técnica, mis estrategias para superar el miedo. Ahora ya no tengo más miedo, ahora vamos a hacer una planeación estratégica, que es la clave
para ser productivas. Listo, mujeres. Bueno, nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Chao.